Hola, soy Miss Ligia. El día de hoy vamos a ver el punto como un elemento de las artes visuales. Primero observarás y escucharás con mucha atención un cuento y después nos enfocaremos a la actividad principal. Espero que te guste. No tienes más que hacer una pequeña marca y observar a dónde te lleva. Vashti dice que no sabe dibujar. Su profesora cree que sí, porque sabe que todo el mundo tiene la capacidad creativa dentro de sí y que donde hay un punto, hay un camino. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja. ¡Ah! ¡Un oso polar bajo una tormenta de nieve! Dijo. ¡Muy divertido! Contestó Vashti. ¡No se me ocurre qué dibujar! La profesora de Vashti sonrió. ¡Haz solo una marca! Y mira a dónde te lleva. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo: Ahora, fírmalo, por favor. Vashti pensó por un momento, bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. ¡Habían marcado su punto! En un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Ashti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Exposición de arte. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: ¡Eres un gran artista! ¿Cómo me gustaría pintar como tú? Seguro que sabes, le contestó Vashti. ¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo, y ahora, fírmalo, por favor. Thank you.
El punto es el elemento gráfico más pequeño que se puede dibujar. El punto ideal que todos tenemos en mente es un círculo pequeñísimo, perfecto. Pero si lo ampliamos y lo examinamos con una lupa, cada uno de ellos tiene una forma que lo diferencia de los demás. Aquí podemos observar cómo en algunos son más curvados, otros más circulares, otros deformados, otros más oscuros por el centro o por la izquierda. Cada uno es diferente de los demás. Por tanto, el punto es más irregular y se puede presentar de diferentes colores, dimensiones y formas, como círculos, estrellas, triángulos, etc., siempre que sean pequeñas. Con el punto se pueden comunicar sensaciones diferentes. El punto reclama la mirada. Su valor expresivo se potencia cuando se multiplica y se distribuye provocando expansión mediante la concentración de puntos. Aquí observamos la tensión central. Los puntos se han esparcido provocando más luminosidad en el centro y más oscuridad en la zona periférica. También podemos provocar la sensación de profundidad y movimiento mediante la distribución aleatoria de puntos de distintas dimensiones. Puntos más grandes, más pequeños, distribuidos aleatoriamente, eso nos da la tensión de movimiento, de vida, de profundidad. Hasta aquí hemos visto la expresividad del punto. Ahora vamos a realizar nuestra actividad. En una hoja la dividimos como se muestra en la imagen y haremos lo siguiente. A. Diferentes colores, dimensiones y formas de puntos. B. Expansión y concentración de puntos. C. Tensión central, dispersión de puntos. D. Representar profundidad y movimientos de puntos y cambio de tamaños. No se te olvide ponerle tu nombre al trabajo, tomarle una foto y enviármela a mi correo. Saludos, Miss Ligia.